todas las charlas en principio van a ser aquí a las 7, las 7 y 10 seguramente, como hoy más o menos, menos la del jueves, que es en el aula 4. Y bueno, no me lío. La charla de hoy sobre el nacionalismo, yo la he preparado porque creo que a la hora de organizarnos tenemos que tener muy claro, o tenemos que intentar evitar por todos los medios, caer en ciertos elementos que no son ajenos, para evitar pues estar un poco a la merced de elementos desmovilizadores. En este caso, aunque pues hay muchos elementos de este tipo, es el nacionalismo. Y uno de los principales motivos de que estemos hablando de nacionalismo pues es un poco el resurgir que en los últimos años parece que está teniendo esta ideología. Con esta charla lo que pretendo en un principio es desmontar un poco los mitos más tradicionales del nacionalismo, y por el otro lado esbozar un poco cuál es la propuesta del anarquismo en el campo de la organización social. Uno de los mitos que más divulga el nacionalismo es que la idea de nación surge como una necesidad de los pueblos. Sin embargo, cuando se estudia la historia desde un punto de vista diferente al que normalmente nos enseñan, es decir, desde un punto de vista que no tiene en cuenta tanto los reyes, las batallas y los imperios, sino las formas de organización social, descubrimos que el nacionalismo no surge de los pueblos. Porque precisamente los orígenes del nacionalismo, que podríamos situar, dependiendo de las épocas, pues dependiendo de los sitios, sobre el siglo XV, nacimiento, digamos, que en un principio es, por así decirlo, en la práctica, y luego dos o tres siglos más tarde empieza a ser de una forma más teórica, es un nacimiento que, como he dicho, está unido fuertemente a la creación de fuertes estados centralizados y totalitarios. La organización social en la Edad Media y en épocas anteriores, un poco a excepción en la península ibérica del Imperio Romano, pues era una organización social, salvando las diferencias, bastante similar a la de la polis griega. Es decir, las ciudades gozaban de bastante autonomía y no se podía hablar de elementos homogeneizantes como es la idea de nación, porque cada ciudad tenía bastantes diferencias con las ciudades de alrededor. En estos momentos, o antes de que surjan las tendencias imperialistas, la idea de nación es, como mucho, tenida en su aspecto etimológico. Nación proviene de la palabra natio latina, que es el lugar donde se ha nacido. Entonces la gente entendía la nación, si es que usaban esa palabra, pues, qué sé yo, no más allá de 10-15 kilómetros cuadrados, que es la ciudad donde vivían y donde habían crecido. El fortalecimiento del Estado tiene varias causas, algunas de ellas propias de algunos errores cometidos en esa organización social. Porque aunque sí es cierto que existía una forma de federalismo, es decir, que, pues como he dicho, las ciudades tenían autonomía y dentro de ellas pues existía una gran autonomía, había elementos que fueron el germen de su propia destrucción. Como por ejemplo, el desarrollo de la ciudad medieval. La organización social antes de la ciudad medieval era una organización social más pequeña, era lo que se llamaban los clanes, que eran uniones en cuanto al origen, familias que normalmente no sobrepasaban las 60 personas. En esas organizaciones no existía prácticamente la propiedad, porque todo el terreno que se cultivaba, aunque en ocasiones era de la familia, no era realmente suyo, porque había un reparto en cuanto a las necesidades y a la capacidad de producción, y ese terreno pues se iba repartiendo cada cierto tiempo. La ciudad medieval, una de las cuestiones que hace es abolir esa cuestión
y se empiezan a dar formas ya de propiedad privada, que evidentemente lo que va a ir generando más tarde son desigualdades sociales. Otro de los errores de esa ciudad medieval es que hubo individuos que en las primeras organizaciones sociales tenían una función de defensa, que eran evidentemente los individuos pues con más capacidad física. En los clanes medievales, o en los clanes anteriores a la ciudad medieval, había una ley que era bastante generalizada, que en cada sitio tomaba diferentes manifestaciones, pero que era la de la sangre por sangre. Es decir, ante un homicidio se contestaba con otro homicidio, que era un poco el principio de venganza. Ese principio, que se fue perpetuando, no era genérico de toda la sociedad, porque la idea que tenemos de las sociedades no centralizadas como sociedades bárbaras y que se están matando unos a otros no es cierto. Pues ese principio de venganza fue conservado por algunos. Las leyes evolucionaron, pero se ve que otros no tanto. Entonces lo que se crearon fueron una especie de profesionales de la venganza y de la defensa, que obtenían una serie de privilegios por defender a la ciudad. Muchas veces era una defensa que no era necesaria, porque entre las ciudades, por norma general, no existía gran rivalidad. Ante el avance de los, entre comillas, invasores de Europa, en la península ibérica de los árabes, pues se crean como contrarrespuesta grandes ejércitos, que lo que van a hacer, por un lado, es aumentar esas desigualdades sociales, tomar y acaparar una gran cota de poder y progresivamente ir eliminando los derechos que esas ciudades habían conquistado, y por último crear grandes estados centralizados, un poco siguiendo el Imperio Romano. Es, por ejemplo, en el siglo XV, cuando ya se dibujan grandes estados por toda Europa, pues es entonces cuando empieza a resurgir una nueva forma de entender la idea de nación. Es una idea de nación que ya no abarca territorios pequeños y de una forma pues no estricta, sino que todo lo contrario. Abarca territorios muy amplios, con mucha heterogeneidad en su seno y estrictamente delimitados por allá donde alcanza el Estado su poder. Entonces ese análisis histórico que hacen muchos o varios teóricos del anarquismo, pues desvela un poco lo incierta que es la visión del nacionalismo, que la nación surge como una necesidad de los pueblos. Por otro lado, y un poco siguiendo con el análisis del nacionalismo, como hablaba, primero se dio la forma y luego se intentó justificar teóricamente. El anarquismo, digamos que, por así decirlo, tiene un poco de miedo de los conceptos colectivos. Conceptos como pueblo, clase o nación pueden tener repercusiones bastante negativas para los individuos. Si, por ejemplo, el nacionalismo tiene como base la nación y es la idea a partir de la cual se fundamenta toda su ideología, los individuos están sometidos a esa idea. Igual que algunas corrientes del marxismo, o vamos, todas las corrientes del marxismo, tienen como base la idea de clase, el individuo se encuentra sometido también a esa idea de clase. Esta tendencia, que es criticada por el anarquismo, tiene sus, no sé si está bien dicho, herederos o sus bueno, la primera gente que habló de ello fueron, o en este contexto, fueron teóricos como o filósofos como Kant, Hegel o Fichte, que luego fueron utilizados evidentemente por el nacionalismo, sobre todo este último. Estos conceptos a veces son utilizados por el anarquismo. Tanto la idea de clase como la idea de pueblo pues son utilizados frecuentemente. Sin embargo, el anarquismo, cuando habla de pueblo, no lo hace como los nacionalismos, que habla de una homogeneidad cultural y una comunidad en el idioma, entre otras cuestiones, sino que habla como una unión espontánea y no indefinida, sino sujeta a unas necesidades y a una realidad. El nacionalismo, en definitiva, lo que busca es la creación de nuevos estados.
Y eso, hay un ejemplo bastante clarificador al respecto, y hasta patético, que encontramos pues ya recientemente, por así decirlo, que es en posteriormente a la época de transición, a finales de los 70 y primeros de los 80, Herri Batasuna, que lo que hoy es Batasuna, con sus sucesivas decisiones, una de sus principales reclamaciones era que existiera una policía autonómica. Estaban cansados de que la Policía Nacional o los grises les molieran a palos, y parece ser que les es más grato que los palos se lo den personas que han nacido cerca de ellos o que pueden hablar su mismo idioma. Eso es un poco un aspecto bastante clarificador de que el nacionalismo no busca eliminar la autoridad, no busca el beneficio de los pueblos, sino que persigue los intereses políticos. Es bastante claro también, aquí en la península ibérica, dos de los nacionalismos más clásicos o de los nacionalismos primitivos, como es el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco, surgen en zonas geográficas que tienen un desarrollo industrial. Y surge como una idea egoísta, fuertemente egoísta. Muchos de los nacionalistas defendían que el resto de pueblos de la península, lo que estábamos haciendo por pertenecer a ese mismo estado, era robarles su producción y su riqueza. Eso fue aprovechado por el nacionalismo, porque el nacionalismo moderno tiene un origen claramente burgués. Y no hace falta más que, por ejemplo, el nacionalismo vasco, el creador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, era de una familia claramente burguesa, con orígenes incluso pues fuera de Euskadi, y sus escritos siempre eran antiobreros. Ese discurso es utilizado para la burguesía como cortina de humo, y lamentablemente, y debido al papel que la izquierda nacionalista está jugando, pues la gente no ve en los explotadores el enemigo a eliminar, o la gente que le está robando la riqueza, sino ve que como enemigos al resto de pueblos y al resto de clases trabajadoras que están produciendo igual que ellos. Y eso es un gran error por parte del nacionalismo, y es una cuestión que hay que tener muy clara. Que los pueblos no se roban entre sí, que los que roban son los explotadores. Yo tenía preparado, un poco, viendo que parece que por aquí, por estas zonas, está resurgiendo con bastante fuerza o con bastante sensacionalismo el fenómeno nacionalista, pues un poco elementos desestabilizadores de la teoría nacionalista en lo que se van a llamar el país leonés. Yo soy de Salamanca, he vivido en Salamanca bastante tiempo, he vivido en Zamora bastante tiempo y ahora estoy viviendo en León, y la verdad es que la idea del nacionalismo en León me parece muy ridícula. Estuve, al preparar la charla, es bastante difícil encontrar dentro de las diferentes organizaciones del espectro nacionalista leonés encontrar argumentos sobre, pues eso, justificando la existencia de un país leonés. Y lo que tienes que hacer pues es buscar documentos más genéricos de nacionalismo y un poco extrapolarlos aquí. Había un libro del marxismo nacionalista que ponía alguna de las cuestiones claves para que exista nación. Bueno, eso era bastante amplio, hablaba incluso de una estructura de clases determinada, cuestión que aquí en León, bueno, pues es un poco ambiguo. Pero había tres pilares que yo veía que claramente no tenían ninguna razón de ser, y son precisamente pilares que muchas veces son los más utilizados por el nacionalismo de aquí. Por un lado se habla de área determinada, y yo creo que no he encontrado en las diferentes organizaciones ninguna idea generalizada o ningún criterio único acerca de hablar de cuál es el área que tendría que entroncar ese supuesto país leonés. Así hay algunos que hablan nada más de Salamanca y Zamora, otros que hablan de las tres provincias y otros que hablan incluso de más sitios. Eso lo hace un poco en función de la expansión de esa lengua leonesa, que por ejemplo nunca llegó a estar, salvo una pequeña excepción en Salamanca, que es en una zona del noroeste, y en Zamora, en zonas también del noroeste. No es una lengua que haya estado en todo el territorio que ellos reclaman, y ni mucho menos es una lengua que ya exista. Y
bueno, a mí me parece un poco ridículo que una idea como la del nacionalismo, que pretende decir que es un fruto del pueblo, tenga que tomar fuerza a través de las instituciones, como es el caso aquí en León, propagando esos cursos de lionés, que es una lengua que está inventada porque ya solo existen sus formas dialectales, y en algunas cuanto menos. Otro de los factores de los que hablaba este autor marxista era de que existiera una cultura propia. Cuando habla de cultura propia, pues entiendo que es una cultura diferente a la del resto de pueblos de la zona e incluso del resto del mundo. Y esto, pues Rudolf Rocker dejaba bastante claro que la cultura era igual en todas partes, pero que lo que cambiaban eran sus diferentes manifestaciones. Y yo traía un par de ejemplos para eso, para un poco echar por tierra la idea del nacionalismo lenés, pero no solo, sino la idea de todos los nacionalismos, aunque yo en este caso me centre en el que nos toca aquí. Por un lado, no sé si todos conocéis el juego de los bolos, supongo que lo conoceréis mejor que yo, porque ni en Salamanca ni en Zamora, o en la zona sur de Zamora, se practica. Dentro de la provincia de León existen al menos dos variedades, supongo que en cada pueblo se juega de una forma, que es el bolo leonés y el bolo rianés, si no me equivoco. Y es bastante bastante clarividente ver que en ese supuesto país leonés no se juega en todas las partes, sino que la extensión del bolo leonés es por toda la zona norte de la península. Se juega desde algunas zonas de Galicia hasta zonas de Burgos, pasando por Asturias y por Cantabria, sobre todo. E incluso las diferencias que existen entre esas dos variedades de León son mayores que las que existen entre la variedad, por ejemplo, del bolo renés y el bolo de Palencia. Entonces, no existe una cultura propia, porque no es propia del territorio, y ni tan siquiera esa cultura está extendida por toda la zona. Y otro elemento cultural, bueno, cuando hablo de cultura hablo únicamente de los juegos y de los deportes tradicionales, porque es una cosa que a mí me parece bastante interesante y una de las manifestaciones más claras de la cultura, es lo de la lucha leonesa. La lucha leonesa, evidentemente, ni en Salamanca ni en Zamora yo he oído hablar nunca de ella, y es más, nunca, estoy casi seguro de que eso nunca se ha dado en Salamanca y Zamora. Sí que se dio una forma de lucha, que era, creo, la lucha de la cruz o algo así, por la zona de Salamanca y Zamora, en las zonas limítrofes, pero por lo que he leído eran formas bastante diferenciadas de lucha. Y la lucha leonesa no es propia tampoco del país leonés, sino que también se practica en zonas de Asturias y en zonas de Cantabria. Es bastante clarividente también que el propio término aluche, con el que se habla de la lucha leonesa, es un término que proviene del pasiego. El pasiego es una lengua que no sé si se sigue hablando, supongo que en algunos pueblos, en Cantabria. Esos son un poco algunos de los elementos que desestabilizan la idea del nacionalismo en León y que la desestabilizan en cualquier sitio. Por ejemplo, recuerdo que algunas veces surge el debate que cuando se habla de estas charlas se tiende mucho a occidentalizar. Las manifestaciones de la lucha leonesa no son muy diferentes de otras formas de lucha, en este caso de agarre, como es la lucha leonesa, como es, por ejemplo, el judo. Incluso en algunas charlas que he dado sobre este tema, traía preparado una de estas diapositivas, no la traigo ahora porque no me ha dado tiempo, en la que hacía una comparación un poco de los gestos en judo y en lucha, y no eran tan diferentes. Y con esto no quiero menospreciar la lucha leonesa ni el judo, sino simplemente un poco pues demostrar lo que exponía Rudolf Rocker, de que la cultura es la misma, pero que lo que cambia son sus formas de manifestarse. Un poco el esbozo del nacionalismo, quería ser bastante breve, porque nos ha dicho la mujer que a las 10 menos cuarto, no, a las 9 menos cuarto, sonará el timbre y nos tenemos que marchar, entonces para que el debate se alargue lo más posible. Eso en cuanto al nacionalismo, y ahora un poco esbozar la propuesta del anarquismo a este respecto. La organización social que propone el anarquismo es el federalismo libertario. El federalismo libertario comúnmente se dice que funciona de abajo hacia arriba, aunque en una idea que huye de las jerarquías es un poco ambiguo hablar de abajo hacia arriba.
se va, o se puede decir que se va desde lo concreto a lo abstracto o de la periferia al centro. ¿Qué significa esto? Que los individuos deberían unirse, como he dicho antes, por necesidades y no por criterios a priori, como puede ser la nación o la cultura. Se unirían en comunas libremente podían desunirse, y las comunas se irían uniendo, si así lo necesitaran, respectivamente federaciones de comuna y estas a su vez en confederaciones de comuna. El federalismo libertario, como dije antes, parte de una cosa muy concreta, que es el individuo. Y el anarquismo lo que hace siempre es huir de esas ideas abstractas, como es la nación, como es el pueblo, que son difícilmente definibles y que muchas veces son utilizadas como formas autoritarias. Bueno, luego está el claro, o lo que se suele decir siempre, de que el federalismo libertario es muy diferente del federalismo político, porque, por ejemplo, una forma clásica de referirse al federalismo político es los Estados Unidos, donde están federados los estados únicamente y no los individuos. Además, esta forma de funcionar, que parte del individuo o parte de lo concreto y se va uniendo hacia lo más abstracto, es la forma natural que tiene de funcionar la cultura, porque la cultura no surge de los pueblos, bueno, entre comillas. No surge de los pueblos, entendidos estos como formas homogéneas. Se dice normalmente que los pueblos no hablan idiomas, que los que lo hablan son los individuos. Y esto es un poco para huir de las tendencias estas actuales que se están dando en los nacionalismos, de unificar, por ejemplo, lenguas, que es una cosa que está pasando muy claramente en Euskadi, o en Euskal Herria, si queréis decirlo así, o en Cataluña, o en los países catalanes, que se están destruyendo las formas dialectales, las formas verdaderas de expresión cultural, en pro de formas artificiales de lengua, como es por un caso, un ejemplo, pues como dice el Euskara Batua, que es un idioma que se crea, creo que a finales de los 70, en la Academia Vasca, y por un escritor que hace una propuesta de cómo tiene que hablar la gente euskera. Y es lo que se está enseñando actualmente en las escuelas, y es lo que está conllevando a la destrucción de las formas dialectales y subdialectales de euskera. Y está pasando lo mismo en Cataluña, y entiendo que ahora mismo está pasando lo mismo aquí, cuando se está intentando imponer el idioma este que están llamando leonés. Todas las decisiones en esa sociedad libertaria se deben de tomar partiendo de la asamblea. La asamblea es la reunión de todos los implicados con igual capacidad de decisión. Y las decisiones deberían tender a tomarse por unanimidad. Es decir, con el acuerdo unánime, valga la redundancia, de todos los implicados. El federalismo libertario implica autonomía, y esto es que sin contradecir los acuerdos que se hayan tomado en otros ámbitos más generales, como puede ser, por ejemplo, la comuna, el individuo tiene total autonomía para desarrollarlo. Esto, igual con un ejemplo, queda más claro, y es que por si una comuna decide o ve necesario que la gente trabaje 4 horas a la semana el campo para que salga para adelante la cosecha, el individuo tenga total autonomía para decir que 4 horas de la semana es el que debe trabajar. Lo que no sería autonomía sería, por ejemplo, que el individuo no trabajara ninguna de esas 4 horas. El nexo de unión dentro del federalismo es la solidaridad. Y la solidaridad, tal y como la entiende el anarquismo, es una forma bastante diferente de como la entiende tanto el capitalismo como la iglesia, que son formas de caridad que están eliminando un poco el concepto original de solidaridad. Mientras la caridad es una relación entre desiguales, entre personas que tienen diferente disposición económica, la solidaridad es un pacto entre iguales, entre personas de una similar situación económica y social. Y mientras la caridad es un pacto desinteresado, por así decirlo, tú das lo que te sobra y te olvidas, la solidaridad implica un compromiso, implica un apoyo mutuo. Es decir, yo te doy a ti, pero tú cuando lo necesites me vas a dar a mí. Como yo, no sé si lo dije, pero bueno, sí que lo dije. En la ciudad medieval, uno de los gérmenes del autoritarismo y de la creación de fuertes estados fue las grandes desigualdades económicas. Entonces, el anarquismo entiende que para que haya una igualdad social o política en cuanto a la organización, es necesaria una igualdad económica.
Las uniones serían o deben ser, evidentemente, por cuestiones naturales, como comenté antes, las formas a priori de relacionarse, como se propone ya con el nacionalismo o con la cultura, lo que hacen es eliminar la espontaneidad del individuo. Y un individuo está sometido a la cultura en la que se ha desarrollado o a la zona geográfica en la que se ha desarrollado. El anarquismo, sin embargo, no lo entiende así. Otorga al individuo total capacidad para decidir unirse o no unirse y dónde unirse o para qué unirse. Eso va un poco en contraposición con lo que exponen algunos teóricos del anarquismo. Por ejemplo, me suena ahí un libro bastante difundido de Cappelletti, que es La ideología anarquista, en el que Cappelletti defiende que la única forma de federación en la sociedad libertaria sería la federación económica. Evidentemente, yo sí que comparto que la federación económica sería una de las primeras federaciones y una federación casi inexorable. Pero de ahí a decir que es la única, creo que va un trecho, y creo que es un pequeño error que tienen ahí estos teóricos, porque, como he dicho antes, yo defiendo que las federaciones surjan de las necesidades de los individuos. Y por último, ya para empezar el debate, aclarar que el federalismo lo que defiende es la unión y no la unicidad. Esto, que puede parecer un poco raro, pues a ver si no me lío yo y lo explico bien. Defiende la unión por cuestiones reales y por cuestiones, pues eso, que surgen del individuo a través de sus necesidades. Y el anarquismo defiende que personas con diferente idioma, de diferente origen y con diferentes culturas pueden unirse y pueden funcionar conjuntamente. Porque el anarquismo no encuentra en las lenguas, a diferencia del nacionalismo, ni en las culturas, un hecho diferenciador, sino un hecho que nos une y nos enriquece. Y creo que eso más o menos es un poco la exposición inicial, y supongo que con el debate pues saldrán más cosas que yo me haya ido dejando. Entonces, si os parece, voy tomando palabras y eso, y vamos todos discutiendo alegremente. Si hay algo que decir, si no, pues nos marchamos antes de tiempo. Cuando empezaste a hablarlos, nos dijiste que en la Edad Media surgió el principio de la propiedad privada. Y yo creo que bueno, yo a lo mejor no sé quién estoy más de acuerdo, pero la propiedad privada surgió de mucho antes, cuando el hombre se asentó, y un libro de Marx, a lo mejor del título, también cree que la propiedad privada surge cuando el hombre se asienta y tiene su propio cultivo para su propia necesidad, y la familia de frente tiene lo suyo. No es una propiedad privada como es la media, que sea más avanzada, pero el principio surge en esos mismos. Sí, yo lo que quería exponer era precisamente eso. Además, creo que lo comenté con tus mismas palabras, ¿no? Que bueno, esto es, yo lo he tomado casi todo de Kropotkin, y he intentado un poco, porque Kropotkin, como habla de toda la zona europea, pues no concreta mucho. Y yo lo he intentado un poco ir justificando históricamente con algunos datos históricos de aquí, de la zona de Castilla y León. Y el desarrollo es muy diferente. En esas primeras formas de organización social, como tú dices, sí que hay formas, por así decirlo, primitivas de propiedad privada. Es decir, cada familia, según sus capacidades y según sus necesidades, tiene más o menos tierra. Pero no es propiedad privada en cuanto a lo que no les pertenece, sino que cada, como decía, cada cierto tiempo, cada varios años, pues eso, por así decirlo, se volvía a repartir, si esas necesidades no, bueno, habían cambiado. Entonces, en realidad, la familia o esa protocomuna sí que tenía realmente, por así decirlo, la posesión de toda la tierra, y las familias no tenían esa propiedad. Lo que sí que es cierto, que en algunos clanes sí que existía cierta forma de propiedad privada, porque sí que las herramientas, las casas y cuestiones similares, pues sí que se iban heredando. Pero también en algunas formas anteriores no existía esa propiedad privada de ninguna forma, porque normalmente todas las posesiones del individuo era un rito quemarlas con el propio, con el fallecido. Cuando él moría, se iba con él todo lo que tenía.
lo que pretendía un poco exponer es que lo que surge o más o menos empieza a surgir en la Edad Media son las grandes propiedades privadas, que hasta entonces pues no se habían entendido, vamos, no habían existido. Tampoco soy historiador, ¿eh? Que una federación económica, por ejemplo, podría ser un tipo de organización, pero yo no puedo entender a qué nivel o cómo aplicarlo a, no sé, cómo podría funcionar. Yo, ¿o a qué nivel? Lo que entiendo, por ejemplo, bueno, diferentes comunas se unirían para satisfacer sus necesidades. Yo, por ejemplo, donde soy, en Salamanca, es una zona de secano y que solo hay cereal. Entonces, evidentemente, una organización social que se dé en esa zona, si no se une con otras zonas que cultiven diferentes productos, no puede salir adelante. Entonces, no sé si debería ser un nivel mucho más amplio o se tendría que quedar un poco a un criterio, a un espacio más restringido. Eso es un poco lo que comentaba, ¿no? El anarquismo no es una forma preconcebida de cómo tiene que ser, o cómo tiene que ser una sociedad, sino es un marco de cómo se tiene que desarrollar esa sociedad. El anarquismo no dice que tiene que haber federaciones en León y en Zamora, sino que dice que el nexo de unión tiene que ser la federación que parte al individuo. Y luego supongo, pues ya donde llegaría o no llegaría, lo tienen que ir decidiendo quién le toque. Sí. Sobre cultura, ¿tú crees que la diferencia entre una cultura, por ejemplo, cultura de León y otra cultura, por ejemplo, cultura de Zamora, son resultados de manifestación? No entiendo. Sí. Yo no sé si va en la línea de lo que te contesto. Yo, por ejemplo, la zona en donde vivo, no se juega al bolo. El bolo, no sé si conoces cómo es el juego. El bolo son 7 piezas que reciben el nombre de los bolos, o 9 piezas y una más pequeña. Y es un juego que se tira a acertar y a tirar el máximo de bolas. Yo donde vivo ese juego no existe, y una forma parecida que existe es nada más con un tronco. Y yo entiendo que una de las formas que, o una de las cosas que condiciona la cultura, es el entorno en el que se desarrolla. Yo donde vivo es una zona que no tiene mucho bosque, entonces es muy difícil conseguir pues esos troncos. Sin embargo, estas zonas de por aquí tienen muchos más árboles, y por ejemplo eso condiciona que en vez de un objeto a tirar, haya 9. Entonces yo creo que una de las cosas que condiciona es el entorno donde se desarrolla la cultura. Y otra cosa que condiciona mucho la cultura es el propio individuo, que es una cosa que los nacionalistas quieren negar, porque dejan el desarrollo de la cultura únicamente a las instituciones. No sé si va por ahí lo que... A mí me gustaría, si supieses algo, que comentases algo de la historia reciente de España. Convivieron nacionalismo, en Barcelona concretamente, convivieron los movimientos nacionalistas y los movimientos anarquistas como en ninguna parte, vamos, de sí. España. Entonces, me gustaría que hablases de esa relación, si sabes algo. Sí, porque realmente la veo. Es otra de las cuestiones que yo, pues no sé si decir que veo peligrosas o veo un poco un error. La unión entre nacionalismo y anarquismo se da a finales de la dictadura, durante los 70 y los 80, y se da, no sé si te suena un colectivo, se llamaba Catasuna, en Euskadi, que editaba una revista con ese mismo nombre. Y en Cataluña se dio también durante bastante tiempo, y ahora se está volviendo a dar. Yo la verdad es que no entiendo muy bien, cuando he leído diversos textos acerca del nacionalismo o del anarcoindependentismo, o como se quieran llamar, qué es lo que están proponiendo realmente. Primeramente porque están escritos en idiomas, pues eso, están escritos en catalán y en euskera, y para mí es bastante complicado entenderlos. Pero por un lado, yo lo que veo que el origen de esas tendencias es todo lo que conllevó la dictadura. La dictadura hizo que
que tendencias o ideologías que nunca habían estado unidas encontraran o no sé si un justificante o tuvieran la necesidad de unirse y hacer un poco frente común, que es una cosa que yo no se comparta, simplemente entiendo que por las circunstancias pues se tendieran a unir. Y por ejemplo en esas zonas, pues tanto el nacionalismo como el comunismo como el anarquismo pues estaban bastante unidos en la resistencia y en la lucha contra la dictadura. Hay bastantes libros que explican que los primeros armamentos que tuvo ETA fueron de anarquistas. Y yo entiendo que ese es un poco el origen, ¿no? Esa mezcla lanza que se dio se termina fraguando una vez que se desarrollan las, entre comillas, libertades democráticas, y hay gente, pues, por así decirlo, que tiene un poco un batiburrillo, intenta mezclar cosas que desde mi punto de vista son contrarias. Porque es lo que he dicho, aunque esa forma particular de entender el anarquismo no desarrolla la autoridad, o no explícitamente la autoridad, sí que la desarrolla de una forma que es estableciendo a priori por qué ahora denuncia la gente. Porque el anarcoindependentismo lo que defiende es que tengan que unirse los pueblos con la misma cultura, que tengan que unirse pueblos de una misma zona geográfica. Y yo creo que ese es un poco el problema, toda la cuestión de la dictadura. Y por otro lado, otro de los problemas que arrastran muchas veces los movimientos sociales, que es la imperiosa necesidad que tienen algunos de crecer al número que sea, al precio que sea. Y se preocupan demasiado de los números. Este es el caso, por ejemplo, los de las revistas Catasuna hicieron un libro que se llama Por una alternativa global y libertaria, en el que exponían que el anarquismo o el movimiento libertario debería tender a unir en su seno a nacionalistas radicales, a marxistas radicales como son los consejistas o a los sectores del anarquismo. Y yo creo que eso es un poco la preocupación. En vez de sacar una idea muy concreta, entre comillas muy pura, es decir, muy muy real, y pues intentar un poco hacer un mezclaje de todo sin saber muy bien por qué, para tener cuantos más sea mejor. Y actualmente eso está tomando bastante fuerza, sobre todo en la zona de Cataluña. En el País Vasco está ya más olvidado el tema ese. No sé si has oído hablar del libro Anarquismo y el Liberamiento Nacional. Es un libro que se editó hace bastantes años y se ha vuelto a reeditar. Y es un poco donde exponen ahí las teorías que se justificaron en aquellos años, y tiene varios anexos, que el colectivo Negres Tempestes, que es un colectivo anarcoindependentista de allí de Cataluña, pues expone algunas de esas cuestiones. Y es bastante gracioso que tú coges el libro, en las primeras páginas ponen a escurrir a los que ellos llaman curas del anarquismo, doctrinarios, diciendo que toman como Biblia los textos de Bakunin y Kropotkin, y sin embargo, más tarde, en algunos capítulos posteriores, se defienden únicamente con el argumento de que Bakunin, en alguno de sus primeros textos, hablaba del nacionalismo y de la patria. Y claro está, Bakunin, en las etapas que se empieza a dar a conocer, tiene mucha herencia del nacionalismo, del paneslavismo, del eslavismo. Entonces, por un lado, critican que se tome como dogma a los teóricos del anarquismo, y por otro lado, toman como dogma los momentos, digamos, más oscuros o más extravagantes de algunos teóricos del anarquismo. No sé si te he contestado, te he ido por las ramas. Sí, hombre, más o menos. Lo que pasa es que yo creo que en Barcelona, a pesar del nacionalismo, cuajó mucho el anarquismo por todas las escuelas que hubo, sí. Por muchas razones históricas, ¿no? Y hay que leer lo que digan los anarquistas en Cataluña, aunque escriban en catalán. Sí, sí. Yo lo intento. Tampoco pasa nada. Sí, no, si sí, no deja de ser interesante. Lo que pasa que yo creo que es un poco mezclar, yo creo que cosas diferentes. ¿Te habías levantado tú antes? No, era solamente la pregunta que te hacía. Era lo de que la cultura no es el conjunto de las manifestaciones específicas de ella, sino el hecho en sí cultural. Y que le crean las personas, claro, no los pueblos. Así que está clarísimo. Ah, vale. Claro. Los bolos, suelo decirte que se juega de muchas maneras. Ya, sí. Y hay muchos sitios donde se juega con un solo bolo. Pero muchos, ¿eh? Uh-huh. Suele ser metálico, y se le tira una pieza metálica, y de lo que se trata es de la
se le llama de otra forma al juego. Pero eso es por la zona de Asturias, ¿no? En muchos sitios. En el mundo entero, no solo en Asturias. Ya, sí. Y los bolos es un juego, vamos, que se conoce de siempre, es un juego celta, ya anterior al Imperio Romano y demás. Sí. Es un juego que está en el mundo entero, extendido. Ya, sí, es más o menos lo que... Y lo de la lucha igual. Y además, muy similar, porque las luchas más próximas que hay a la leonesa, por ejemplo, por poner dos casos así extremos, ya extremos, es la que se hace en Mongolia, la que se hace en Canarias, que es exacta, la de Mongolia, que es exacta, curiosamente, y la que se hace en Pakistán. En el norte del Pakistán y el centro se lucha igual que león, agarrados a un trozo de tela en el centro del cuerpo, y de lo que se trata es de colocar la espalda del contrario en el suelo. Es que es una cosa muy curiosa. En las otras también, es lo mismo siempre. En dejarle mirando al cielo. Sí, vamos, es lo que intentaba exponer un poco, ¿no? Que las culturas no son hechos diferenciadores, sino que son tres hechos concretos, muy separados en el globo terráqueo y que son exactos. Es para que afianzar más lo que has dicho. Sí, lo que comentaba Rodolfo. Es cierto, eso de hacer localismos de hechos culturales, pues es de tener una visión muy pacata de lo que es la especie humana y el ser humano, pero muy pacata además, y muy, muy cerrada y muy... Pero no tiene motivo ninguno. Cuando hablabas de los nacionalismos que había en la península ibérica, de los grandes nacionalismos que hablabas del vasco y del catalán, yo creo que te olvidabas del español. Que, en parte, además, es que unos alimentan a otros, porque el vasco y el catalán se alimentan de la oposición al español y el español de la oposición a ellos. Sí, yo simplemente era un poco que dentro de... Porque 40 años de dictadura, pues ya dan a la idea un poco, o dan a la gente una idea de que España es indisoluble, ¿no? Que además es una cosa que se oye muy hoy muy en día. Y los que, digamos, un poco la cuestionan, que por eso yo me hacía referencia a los nacionalismos, son naciones que tienen un gran desarrollo económico y lo hacen por cuestiones pues puramente egoístas. Pues vamos, los nacionalismos pues cada vez más se van dando en todos los sitios, tanto en Galicia, en León, en Castilla, en Andalucía. Y es bastante gracioso el hecho de Salamanca, por ejemplo, que dependiendo de la persona con que te cruces, Salamanca es de una zona u otra. Yo lo que he visto más en Salamanca son estos castellanos de izquierda castellana que defienden que Castilla es desde Cantabria hasta Murcia. Otros defienden que Salamanca es parte del país leonés. Otros, como no puede ser de otra forma, defienden que es España. Y también hay algunos que defienden que es parte de Portugal, alguna de las zonas del oeste de Salamanca. Y luego, cuando hablaba de que el nacionalismo es de origen burgués y el nacionalismo pretende dividir a las personas por su origen, se me olvidó comentar un caso muy muy evidente de ello. Cuando desde CNT estábamos haciendo llamadas a los trabajadores para que, por ejemplo, no compren en cierta cadena de supermercados, pues recientemente yo he tenido la decepcionante experiencia de ver gente que se negaba a solidarizarse porque esa trabajadora era de Valladolid. Es un conflicto que se ha abierto y es bastante patético. Que gente que está en tu misma condición no te solidarices con ellos por donde han nacido. Quería hacer una acotación a lo que hablaste de la unión de los anarquistas con los nacionalistas en Cataluña. Sí. Esa unión solo se dio en la transición, poco antes de morir Franco, y hasta los años 80, hasta los gobiernos socialistas. Porque ahora lo que se está dando no es una revisión de la unión que se dio, por ejemplo, en los años 30, en el final de los años 30, antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, que también se dio esa unión, claramente. Os recordaréis que en la columna de Ruti, aparte de anarquistas, quienes también iban en ella y fueron, por así decir, el grueso del personal, eran nacionalistas la mayoría,
catalanes y aragoneses, sobre todo catalanes y aragoneses, fueron los que más se fueron con él a Madrid a defender esas ideas que tenían anarquistas. Y el elemento militar, como se forjó la idea anarquista militarmente, fue esa columna y fue esa lucha que se dio en ese momento, donde también se unieron, tuvieron cierta relación. Pero luego después, cuando llegó la época del final de la dictadura, ya era un compromiso solo político. Ya no se trataba, como en aquel momento, en el que las ideas iban muy deslindadas, las de cada uno, y que se hacía fuerza porque era la única manera de hacer frente a aquella locomotora que luego desarrolló del fascismo, en aquel momento. Pero esta otra unión que ha habido ahora, después de la dictadura, es muy curiosa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, cada vez que lo veo, en los medios de comunicación. Yo sé que no tienen nada que ver, lo que has explicado muy claramente, y es cierto. No solo no tienen nada que ver, sino que son totalmente opuestas las ideas. Porque la del nacionalismo parte ya de la idea de nación, de que somos diferentes, pero el anarquismo todos sabemos que su idea es totalmente contraria a esa aberración de querer hacer que cada ser humano es distinto de otro, solo por el hecho tan, además, fortuito de haber nacido en un sitio, por ejemplo. Es una cosa que, vamos, no se sostiene razonadamente, de que un ser humano sea distinto a otro por haber nacido en un sitio distinto, porque tenga un nombre diferente, sitio donde has nacido. Y el hecho cierto es que yo siempre pensé que iba a ser flor de un día, que iban a volver a deslindarse y demás, y no ha pasado, porque luego surgió lo de ETA, lo que dijiste de las armas, ¿verdad? Es cierto. Aún sospecho yo que todavía, por lo que veo por ahí, a veces, de hechos que pasan así raros, de que todavía siguen teniendo cierta conexión las ideas anarquistas con esas ideas extremas en España, como son las del ejército guerrillero del pueblo galego, los del País Vasco y los catalanes, las facciones violentas de esos. Y con alguien que no lo has mencionado en ningún momento, pero que también estuvo muy, muy ligado con las ideas anarquistas, que fue el nacionalismo canario. Una cosa muy curiosa, pero ese sí que fue flor de un día, la defensa violenta de la idea de independentismo canario. Si conocéis un poco la historia reciente, de los años 70 a hoy, pues veréis que prácticamente nació y desapareció. Le apoyaban incluso facciones extranjeras, Libia sobre todo, Libia y Argelia, apoyó mucho al nacionalismo canario, que conoce un poco la historia de Canarias, lo sabe muy bien. Y ha quedado como una idea totalmente romántica y desaparecida. Y yo donde voy es a unirlo siempre con lo del anarquismo. Porque en un primer momento siempre se ha intentado ligar al anarquismo con todos los movimientos violentos. Siempre se la ha intentado ligar, ¿eh? Y con todos los que tienen que ver, que quieren que desaparezca el Estado. Porque de lo que se trata es de que desaparezca el Estado español. No el país ni la nación, como dice esto a veces. Lo que quieren que desaparezca es el Estado, ¿no? Las ideas de los nacionalistas. Ellos no quieren que desaparezca España, ¿eh? Ni muchísimo menos. Lo que quieren es ellos ser España, prácticamente, ser ellos un Estado, siempre. Claro, eso contraviene las ideas políticas y las ideas que tiene de la sociedad el anarquismo, plenamente, además. Cualquiera que sepa un poco cuáles son un poco las ideas que defiende el anarquismo, es totalmente contrario al nacionalismo, nunca jamás pueden apoyarse en él. Pero esa unión que siempre se hace de los anarquistas con los nacionalistas, a mí es que me llama la atención, porque además es que a veces ha sido cierta lo que dijiste en un primer momento de ETA, fue verdad, y es una losa. No solo fue aquí, porque también estaba unido con lo que estaba pasando en Irlanda, por ejemplo, que a todo el mundo se le olvida, pero el nacionalismo vasco tiene un hilo conductor con el nacionalismo irlandés, que sigue hoy todavía en vigor, aunque no lo parezca, sigue.
Y de hecho hay muchos que promulgan una solución exacta a aquello. Lo diréis de vez en cuando. Y hay muchos prebostes que dicen que la única solución que hay para el País Vasco es similar a la de Irlanda, que patatín, que patatán. Que... Y a mí me llama mucho, mucho la atención esa conexión que se ve aún hoy en día y que se haya mantenido más de 30 años y haya seguido. Han pasado personas dentro del movimiento anarquista, dentro del movimiento nacionalista, ha dado un giro tremendo, movimiento nacionalista, porque por ejemplo en el País Vasco empezó siendo de izquierdas y ahora es de derechas, y en el país catalán empezó siendo de derechas y está girando hacia la izquierda. No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle, de que han cambiado un poco las tornas, y sin embargo siempre metidos como si fuesen la sal de la ensalada los anarquistas, cuando no tienen nada que ver, nada, pero los medios de comunicación, las actuaciones policiales, todo, no tratan más que de siempre unirlo a la violencia, siempre. Es una cosa curiosa. También un hecho, dando una charla por Alicante, que me pareció bastante clarificador, intervino un chaval de allí de Alicante y dijo: yo antes era nacionalista pero empecé a leer y me hice anarquista. Me dijo un chaval que antes era nacionalista pero que empezó a leer y que se hizo anarquista. Con el caso del nacionalismo vasco, bueno, el nacionalismo vasco tiene un origen antiobrero y burgués, claramente. Y a mí hay un punto que nunca he llegado a entender del todo, que es cuando ETA, creo que en su tercera asamblea o algo de eso, escribe la carta, la famosa esa carta a los intelectuales, en la que hace una extraña fusión entre el nacionalismo y la idea de clase proveniente del marxismo. Yo es una cuestión que nunca he llegado a entender, pero creo que ellos tampoco entendieron. Eso creo que fue a mediados en el 67 o por ahí. 3 o 4 años más tarde se dan los famosos estos procesos de Burgos, en los que cuando se entrevista más tarde a los implicados, ninguno de ellos es capaz de explicar por qué estaba ETA. Y esto me explico. Todos o venían descontentos de los sectores marxistas del PCE o venían descontentos de los sectores nacionalistas del PNV, pero ninguno era capaz de explicar por qué dos conceptos tan extraños como nación y clase estaban unidos. El anarquismo muchas veces ha estado vinculado al nacionalismo y muchas veces ha sido por cuestiones puntuales. Yo lo que has explicado de la columna de Urruti no lo había oído nunca y lo miraré, porque es una cosa que me extraña un poco. Pero hay dos casos ahí bastante bastante claros con esto. No sé si has oído hablar, creo que se llamaba Félix Liquiniano, que era una persona que estuvo en CNT y más tarde pasó un poco al nacionalismo, ya en las últimas etapas de su vida. Y fue el que diseñó el famoso eslogan este de ETA, de la serpiente y el hacha. Ese fue un poco ahí uno de los precedentes que yo entiendo que tuvieron luego los anarconacionalistas estos vascos. Y otro caso que a mí me llamó mucho la atención es de una persona que se le relacionó con ETA, que es Joseba Sarrionandia. Allí en Euskadi es bastante conocido porque es un poeta, pues eso, bastante admirado y bastante respetado, y supongo que si explico la canción de Sarri Sarri, pues todo el mundo sabrá a quién me refiero. Sarrionandia era un tío que metieron en la prisión por eso, porque lo relacionaban con ETA, y creo que fue en San Fermín del 84 o algo de eso, fue a dar un concierto un cantautor vasco, creo que se llamaba Imanol, y el Sarrionandia este y otro más que no me acuerdo nunca el nombre, se metieron en los altavoces estos tochos y se fugaron, y hasta hoy dura el tipo este, pues que eso, que tiene bastante renombre allí en Euskadi, en el resto de España no, porque sus obras prácticamente no están traducidas. Este tipo se consideraba comunista libertario y sin embargo militaba en ETA. Entonces yo creo que lo que lleva a unir el anarquismo y el nacionalismo más bien es una cuestión, por así decirlo, un poco de desconocimiento de ambas cuestiones,
y un poco más el sensacionalismo y la magnificación que rodea a toda la lucha armada. La mayoría de la gente que estuvo en ETA durante los 70 y los 80 era pues por eso, porque se había magnificado todo lo de la lucha armada. Y yo creo que eso fue un poco el, pues eso, que el nacionalismo, pues la gente no hablara, no sabía muy bien de lo que estaba hablando. Por un lado todo lo de unir la nación, la clase, y por otro lado el anarquismo. Yo lo que creo es que el anarquismo lucha contra toda forma de autoridad, y hay muchas formas de autoridad que no son exclusivas del Estado y que son manifestadas por personas que a priori son iguales, como por ejemplo las relaciones de género muchas veces se convierten en formas de autoridad, o las relaciones entre personas de diferentes edades, o cuestiones que alejadas del Estado también son formas de autoridad, y eso es contra lo que lucha el anarquismo. Por eso yo lo que entiendo que el anarconacionalismo no tiene nada que ver con el anarquismo, porque esa forma priorística es una forma, entre comillas, autoritaria. Tenía la palabra. Es lucha contra el Estado, pero por eso, porque representa la autoridad. Siempre que hay una jerarquía, siempre lo va a haber. Además es el germen. Políticamente el Estado es el germen que hace que luego después surjan los ejércitos, las fronteras, las leyes particulares de cada territorio, porque no hay que perder nunca la idea general del anarquismo, que es esa, principalmente, que no haya diferencia a un ser humano por nada, porque viva bajo un régimen político, porque viva bajo un régimen, incluso me atrevo a decir más, moral, religioso, ni por nada, no tiene por qué haber. Yo quería hablar sobre la relación que se quiere hacer entre anarquismo y nacionalismo. Yo creo que nunca la vi, porque es sobre lo que es por medio de organizaciones anarquistas organizadas. Otra cosa es que haya individuos que militen en nacionalismo y a la vez se llamen anarquistas, que eso lo puede hacer cualquiera, en nacionalismo o en cualquier otra tendencia política. Pero lo que eran las organizaciones anarquistas nunca cooperaron con el nacionalismo. Y lo de la columna Durruti, está claro de que era una columna internacionalista y que no era nacionalista, porque lo primero que hicieron fue salir a defender a sus compañeros trabajadores de Aragón, de Zaragoza. No tenían ningún sentimiento nacionalista y no había ninguna unión entre nacionalistas y anarquistas, o entre nacionalistas y la CNT en Cataluña. Y de hecho fue eso, que ellos fueron, no quedaron ahí en Cataluña, sino que lo primero que hicieron fue ir a ayudar a sus hermanos de Aragón y de Zaragoza, que habían caído bajo las manos bajo las garras del fascismo. Es decir, que las relaciones que se quiere hacer con el nacionalismo son un poco agarradas por los pelos y bastante intencionadas por parte de los que mandan, que siempre intentan pues demonizar al anarquismo, ¿no? Incluyéndole en todas las luchas que hay, en todas las cuestiones que hay que estén mal vistas o que generen un rechazo, siempre acusan al anarquismo, siempre hay algo que se intenta involucrar al anarquismo, pero que no tiene nada que ver. Igual que no tiene nada que ver que Liciniano cooperara con ETA para decir que los anarquistas le dieron armas a ETA. Uh-huh. Puede haber gente de todo tipo en un movimiento anarquista, pero no fue una cuestión de una organización que decidiera apoyar a ETA o que decidiera apoyar eso. Y en un principio, cuando surgió ETA y todo el movimiento Abertzale, después de la transición, era muy 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 burgués, clerical y antiobrero. Y al principio a la gente que era así un poco más... Yo recuerdo, por ejemplo, que hablaban de cuando empezó a surgir los punkis y demás,
que los abertzales les corrían a palos porque decían que aquello no era vasco, que había que ir con la boina y que no sé qué. Lo que pasa es que como vieron que aquello se extendía mucho, pues lo intentaron captar para su lado. Pero en un principio era algo que también ellos odiaban, todo ese tipo de manifestaciones. Sí, igual está bien aportar además. Bueno,